no llega nunca a uno. Por tanto, digamos, la esencia del indicador es ser indicador, no ser meta. Y que si se altera la esencia, el indicador se transforma exactamente en lo contrario de lo que quiere ser, puesto que te impide llegar. Mientras estés sentado en el indicador, seguro no llegarás nunca a uno. Sé que el indicador que te vendría a uno. Con él es el enemigo número uno para que llegues a uno. Esto está sucediendo con los sacramentos, puesto que el sacramento no acaba de entender que ese medio significa una cosa y que recibir un sacramento sin que el sacramento te pegue una bofetada y te dispare hacia este sacramento ha terminado. No tiene sentido. Los sacramentos nunca son terminados. En el cielo no hay sacramentos, en Burgos no hay indicadores de Burgos. Ya está. En el cielo no hay sacramentos. Dios no tiene sacramentos. Jesucristo no tiene, inventa, pero Él no recibe sacramentos. Lo terminal no tiene fin. Pasaría que cuando llegamos a la plaza de Burgos, vamos a la señal que será Burgos, 8 kilómetros. ¿Cómo? ¿En Burgos hay indicadores de Burgos? Sí, puede ser. En tanto no estamos, en tanto utilizamos los indicadores. En cuanto estamos, ya no utilizamos indicadores. Los sacramentos son de esta vida, y de este tiempo, y de esta vida. Ya tenemos pues una primera idea. El sacramento es una señal, semello, o signo, o si queremos traducir en castellano, le pondremos la palabra indicador. Una palabra muy semejante a sacramento que ya tenemos explicada y que nos ayudará a meternos a más en la esencia del sacramento, con tres palabras después aquí importantes que ahora también nos ayudarán a meternos en sacramento, pero el indicador, el semeño, ustedes recordarán que ya lo explicamos una vez cuando hablábamos de los milagros hace un año. Un milagro en el Evangelio nunca es terminal, es siempre sacramental. Ahora poco a poco iremos. Sacramental significa que remite a Cristo. Nunca hace un milagro para hacer un milagro, jamás. Sino que el milagro de Cristo es un sacramento pasajero, un milagro, un semillón, una señal con la cual Cristo te remite y te dispara hacia donde Él quiere. Hay ejemplos fabulosos, por ejemplo, el caso de aquel paralítico que va a un paralítico, todo ilusionado, no podía mover, pero en la camilla, y al final, después de arrollar a la gente que escuchaba, logran ponerlo delante del Señor. El hombre lleno de ilusión va al Señor a que le haga un milagro y le haga caminar. Y el Señor Jesús, me dio una risa increíble por dentro, se lo miró y dijo: tus pecados están perdonados. Os figuráis la desilusión del padre. Hombre, ¿para eso he venido yo? Vaya, tus pecados están perdonados. Claro, eso dio pie a un montón de cosas. Una de ellas es que los que escuchaban dijeron, de decir, mira qué desilusión, el pobre chico que viene hace dos días y está todo empujando, al final logra meter el arte y dice: tus pecados están perdonados. Para eso no ha venido. No, los fariseos más bien van por otra parte. ¿Cómo que ha dicho? Que los pecados están perdonados. Esto lo puede hacer solo Dios. Este habla mal. Ya se despistaron más. Es lo que quería el Señor. Y cuando oyó esto el Señor, ahora viene el sacramento. Justamente, fíjense que el paralítico viene a que le curen la parálisis. Lo demás no le importa. Ni siquiera sus pecados. Lo cual es importante. Y el Señor Jesús, cuando oye que habla mal de él, que perdona pecados, dice: ya lo tenía cogido. A ver, ¿qué es más tarde? ¿Perdonar pecados o decirle al judío, levántate y anda? Nadie contesta. Todos los valientes se contestan. ¿Qué te contesta? Y el Señor les coge inmediatamente. Bueno, pues para que veáis, ¿le ves la meta? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene la tierra poder para perdonar pecados. Para que veáis, paralítico, levántate y anda. ¿Para qué le hizo andar? Para que anduvieran, ¿no? Para que vieran que Él sabe tocar el fondo de todo el mal. Luego, el milagro de la curación del paralítico no es un milagro terminado, es para que vean que es invitado. Y así siempre. De forma que los milagros, de hecho, los hace el Señor para llamar la atención y para que por la brecha de la atención abierta se meta la gracia. Pero decía pues que el milagro, que también el Evangelio se llama semello, ¿no? Semáforo, indicador. Este milagro es indicador de algo. El Señor cura los pecados antes que la parálisis, porque todo mal
tiene su origen en el corazón del hombre, toda parálisis también. No que uno sea pecador, no, eso ya está explicado en el paralelismo, pero que la unidad del hombre de alguna forma es única y todo repercute. Un mal cuerpo aprieta, estrangula el alma por dentro, y un alma sucia hace ver muerto. El hombre es un ser único. Y bueno, pues el Señor quiere remitir a este cogollo, y para llegar al cogollo del hombre, en vez de curar exteriormente la parálisis, cura la parálisis, pero para que veáis que dijo el hombre puede llegar hasta el fondo a perdonar pecados. El sacramento es un indicador. Pero ¿cómo funciona el indicador? ¿Cómo funciona sacramentalmente el indicador? Primero, se refiere a la esencia de las cosas. Si van mirando estas tres ideas que tienen aquí en el extremo derecho de ustedes, mientras yo diga, irán entendiendo, luego las utilizaré. Hemos dicho que el Señor Jesús instituye los sacramentos con una intención, y que esta intención es el ser del sacramento y de la cosa. Pero ahora repito, lo digo por primera vez, cuando el Señor pone una intención en un sacramento, esta intención arranca del ser mismo de las cosas. Por tanto, la conclusión de esto que acabo de decir es lo siguiente: todo en la mente de Cristo es indicado. Todo. El mal también. Y ahora empezamos a ver cómo el sacramento empieza a meter su raíz en lo cósmico. Por ahí hay que empezar. Si tú no sabes que el cosmos entero, las estrellas, los peces, los mares, los burros y los hombres, remiten a... Si no entiendes esto, no puedes recibir sacramento. Y si lo recibes, es agua en la arena. No nace oasis ninguno. No hacen nada los sacramentos. Parece los cristianos. Hay muchos cristianos que reciben muchos sacramentos y no es cristiano. La cosa es al revés. Los sacramentos son para que seas cristiano. Eso quiere decir que si el sacramento no coge el alma de los cristianos, si no vas cristianamente a recibir un sacramento cristiano para ser más cristiano, no funciona. Número uno, el sacramento traduce el ser de las cosas. El sacramento es una abreviación del cosmos. ¿Qué es el cosmos? Pregunta. Pero cuando te das cuenta de golpe que todo el cosmos remite a... Empecemos por lo más fácil, el hombre. Tú ves un hombre, lo miras de arriba abajo y dices, 80 kilos, 50 años, simpático, moreno. ¿Te has tocado el cogollo? Todo lo que ves de un hombre, todo lo que ves, no lo ves si todo lo que ves no es un sacramento y te remite ¿a qué? Al hombre verdadero que está escondido detrás de todo lo que ves. Pero todo lo que ves te coge de la mano y te conduce a lo que no ves, y eso que no ves es lo que es justamente, porque lo que ves es lo que no es, porque remite. Tú ves Burgos en el hospital y dices, ¿Burgos? No, no, lo que ves no es Burgos, ¿eh? Lo que ves te manda a Burgos, ¿ves? Pero lo que ves te manda a lo que no ves, pero lo que no ves es lo que es, y lo que ves no es lo que es. ¿Verdad que sí? Sí, pero todo el mundo es así. Lo contrario se llama materialismo. Yo veo esta carpeta y digo, una carpeta. Este es tonto perdido, es ciego. Eso no es verdad. Tú ves una rosa, es una rosa. ¿Qué vale que te sepas? No has visto nada. No has visto nada. Tú escuchas una sinfonía y dices, sí, sí, acordes, sí, acordes menor. La descompones, no has visto nada. Tú coges un hombre, descompones en tus componentes. 2 kilos de cal, 1 de carbón, agua, pero todo junto da un hombre, todo esto. Es curioso. El cogollo de las cosas no es lo que las cosas muestran. Lo que las cosas muestran es un camino hacia el cogollo. Así son todas las cosas. Digamos todas. Que, para terminar esta introducción al semillo todavía, que hay una forma de no conocer nada, y es quedarse en lo que se ve de las cosas. Hay una forma de no llegar a Burgos, y es sentarse junto al poste indicador. Eso no llega. Digo que como estamos en una época materialista, es fruto de una evolución, posiblemente también indicadora. Ya que no, lo que diga de paso de malo, hoy en día no tiene sentido, no hablaré del mal y no me interesa, pero incluso lo malo, puede ser malo,
es también indicador. Claro. Si Burgos está por allí y tu hijo se va por acá, la gente dice, para acá, eso es malo, violento. Pero el materialismo actual es una terrible bofetada a la realidad de las cosas crimen todas ahora, tan desesperadas, de puro dolor, porque las tenemos invertidas. Todas las cosas crimen, porque estamos en un materialismo, y el materialismo, como diré ahora, es lo antisacramental, por tanto lo antirreal. Pero este materialismo en el cual estamos es providencial, pues una terrible bofetada para que abramos los ojos y digamos, como la bofetada de Cristo, al paralítico, que esperaba, anda, levántate y camina, y te perdono tus pecados. La bofetada del punto cero. ¿Eh? No vengo para eso, ¿eh? Yo llevo 3 días caminando, o que me caminan, y aquí estoy, no, yo no vengo. La bofetada. Pero la bofetada sirvió, porque no iba a estar todo abierto, y de golpe. El materialismo consiste en creer, afirmar, que la materia es el sustrato y esencia de las cosas. Después de la evolución de finales del 18 hasta hoy, nos encontramos en un, digamos, en un camino, pero cada vez más divergente, cada vez más ancho, en donde el material o lo material de la materia corre y abarca la realidad de las cosas, hasta que se ha afirmado en filosofía que todas las cosas son esencialmente materia, incluso el pensamiento del hombre es una segregación de la materia, como ya en el siglo pasado, incluso el pensamiento. Y si el hombre tiene espíritu, incluso el espíritu es una segregación, una secreción, una exudoración de la materia. También creo que la materia cuando suda fuerte. Pero pues este sudor acre de la materia que suda es el alma. Ya está bien. Pero es bueno saberlo. El materialismo en realidad está, también lo he pintado otra vez, pero hoy nos sirve, está en este sentido. Si ponemos un triángulo, una pirámide, ponemos aquí la materia, pues es la materia, lo que vemos y tocamos, ¿vale? Esto no se puede negar, si lo vemos y lo tocamos, esta es materia. Encima, como la materia es el sustrato, el pedestal, el punto de partida de la realidad, más o menos tenemos esta idea. Aquí es la materia, que es lo más ancho de aquí, aquí es lo más ancho de la de lo real, tanto materia es igual a real. Y en la medida en que la materia se aprieta, quiere decir, es menos materia, pues también disminuye lo real, por tanto, esta flecha hacia arriba sería de la materia a, claro, aquí la materia y menos materia, por tanto menos real, aquí menos real, aquí menos real, aquí menos real, y aquí cero real. O sea que aquí donde la materia termina, la puntita, la materia es igual a cero, lo real es igual a cero. Donde no hay materia, no hay realidad. El pensamiento en esto es definitivo, puesto que normalmente pensamos así. América es real, sí, yo he estado, pues me lo han demostrado. Esta mesa es real, claro, la toco yo. Una pedrada es real, claro, me parte la cara. Pero, ¿y el alma? El alma, claro, el alma, por aquí no está, y por aquí no está, el alma está por aquí. Ah, pues, no es real. No, no creo, no la puedo demostrar. ¿Y el espíritu? O los espíritus, los ángeles, por ejemplo, Dios. No, ¿quién sabe si Dios existe? Si no se puede tocar. Y las ideas, o no son nada o son segregación de la materia, ¿sabes? Son materiales. Y el amor, el sentimiento, la cordialidad, la amistad. Y de hecho, el mundo de hoy vive, como sabéis, de espaldas esta realidad, es que esto no es rentable para nada. Con cordialidad, duras de aquí afuera, pero te la pegan enseguida si eres cordial. Lo que interesa es más que cordialidad, una pistola es mucho más eficaz que una cordialidad. Estamos en un mundo, por tanto, en donde la materia, lo material y lo real coinciden. Y cuanto más disminuye la fuerza o la extensión de lo material, a la vez disminuye la extensión de lo real, hasta que llega a un punto en que lo material desaparece, y entonces ¿a quién empieza lo espiritual? No, no, como lo material es lo real, cuando desaparece lo material, desaparece lo real. A partir de aquí no hay nada. A partir de aquí no hay nada. ¿Has visto tú un alma alguna vez? No, pues si no la has visto, la materia se ve, y tú el alma, no la has visto, te la has visto. ¿Has visto tú a Dios alguna vez? No. Con la materia se ve. Si Dios no se ve, Dios no existe. Esos son los problemas enormes de la filosofía materialista. Ahora resulta que el sacramento nos invierte el triángulo. El sacramento es al revés.
sacramento parte de la base, y no solo el sacramento, que ahora queremos decir una palabra, de que esto se pinta así, esa es la materia, o la materia, en un momento, esto es lo real, el mundo de la realidad, que es inmensamente grande, lo ponemos así como ante la materia, es el que abarca todo, y en la medida en que lo real se aprieta, o sea, se vuelve pequeño, que pierde realidad real, se baja para abajo, hasta llegar al punto este, que es un cero, y esta es la materia. La materia es el punto ínfimo de la realidad. Por debajo de la materia ya no queda nada. Pero es el triángulo al revés. Y además consiste en es integrar esta igualdad que hemos puesto aquí. Lo real es lo real, es un mundo infinito. Y lo real, que tiene mil vertientes y mil posibilidades, bueno, pues se va haciendo, aquí lo real, digamos, sería yo qué sé, con lo espiritual. Pero en la medida en que lo espiritual se condensa poco a poco, al final pierde cantidad, pierde de irradiación, y cuando ya se acerca al final de todo, en este puntito, donde lo real se toca el mundo de lo irreal, porque está lo irreal, que no es nada, pero por tanto, donde lo real se pierde, se muere, ahí nace la materia. La materia, por tanto, es el punto íntimo de lo real. Como ya explicamos algún otro día, conviene que recordemos que esta visión, que es la que sostiene todo el mundo de los sacramentos, es la visión de la realidad que tenemos hoy. La materia no es materia, la materia es energía. Y no solamente hemos logrado en nuestro tiempo, según Einstein previó, hacer que la materia se desintegre en energía, el átomo, por ejemplo, sino al revés, el CERN de Suiza está haciendo lo contrario, acelerar energía y desviarla con los inmensos imanes, da unas partículas que son materiales, son inestables durante un segundo. Pero la energía da materia, pero la materia está hecha de energía. Luego, la materia de la materia no es material. Luego, el que ve la materia ve el punto íntimo de la realidad. Aquel lugar donde lo real se pierde en el no ser, en ese punto nace la materia. Por eso la materia es totalmente inestable. Por eso está continuamente moviendo la materia. Por eso la materia, aunque puede durar, evidentemente las cosas inestables, como el sol, es inestable, dentro de 5.000 millones de años no existirá, lo que es inestable puede durar un segundo o 20.000 millones de años, pero es inestable. Así por tanto, fijémonos que hoy, después de las grandes intuiciones de Einstein, estamos en una situación en que entendemos por primera vez. Lo que hace que la materia sea, no es materia, es inmateria, es energía, son fuerzas, son potencias. El corazón de la materia. Bueno, pues el sacramento invierte este triángulo y lo pone aquí y dice, lo real es inmensamente grande. De esto real, el hombre percibe apenas una puntita. Ya Descartes en el 17 lo vio. Hay infinitos modos de ser. Nosotros conocemos dos modos de ser fundamentales. El modo de ser, que es la materia, que es el ínfimo ser, es el punto en que el ser se pierde ya. Y el modo de ser un poco más alto, que es el pensamiento. El hombre es pensamiento en materia, o materia y pensamiento. Son dos modos de ser. Puede haber miles de millones de modos de ser. Y nuestro mundo actual tiene visible el ínfimo, el modo de ser material. Y en el hombre, este ser se sublima un poco, digamos que en vez de estar en este punto, participa ya de este punto un poquitín más alto. En el hombre es materia, pero también pensamiento. Dos modos de ser, que son los que conocemos, no conocemos. Por tanto, como ven, estamos aquí más o menos, y todo esto es inasequible. ¿Es inasequible? No. Es que todo esto es un indicador hacia esto. Si tú te metes por la materia y dejas que la materia te empuje, te llevará a un campo inmenso donde lo material es traducido en su verdadera realidad, que es remitirte al mundo infinito de lo real. La materia que te recoge lo más bajo, lo más de sacarlo, en un estado intensamente grande, pero intensamente inestable, que seguramente te recoge ahí y poco a poco te lanza al corazón de las cosas, al corazón de las materias, que no es materia. Luego, ir por el mundo y topar con la materia, que es lo que topamos siempre, lo que topamos siempre. Un día recordar, perdón los padres, pero hay que hacerlo, un día recordar que la materia que acabamos de degradar tanto, casi ensañándonos con ella, es admirable.
lo cual es bueno, pues la materia, que es el punto final del ser, es admirable, ¿cómo será cuando subas para arriba y vayas desembocando en campos inmensos, inexplorados, que son los del ser de verdad y que no es material, sino que es real? Lo real está más allá de la materia. La materia te remite a lo real. Digo que abro un paréntesis para entender que la materia es fundamental y es el caso del cuerpo del hombre. El hombre dice que es pensamiento en cuerpo. El cuerpo es material. Pero, fíjense ustedes, este cuerpo que es material y que es inestable, no dura tirando largo 100 años, muchos menos a veces, este cuerpo es, en antropología, el punto relacional fundamental, de forma que si usted quiere saber quién soy yo, qué puerta le ofrezco yo para que usted se adentre dentro de mí y me explore, ¿por dónde se encarga usted para escalar mi castillo? Por mi cuerpo. No hay otra puerta. Es que cambia la materia. Pero claro, si tú, como he dicho antes, me ves el cuerpo y dices, ya está, el cuerpo, 80 kilos, tú no sabes nada de mí. Será en cuanto el cuerpo mío te haga de indicador, tú te encarames con el cuerpo y escales la fortaleza y dentro, fallas, midiendo intensidades interiores. Entonces el cuerpo es el punto relacional en el cual el hombre, que es pensamiento fundamentalmente, se relaciona. El cuerpo es el que me permite a mí asomarme al mundo. Y a la vez, el cuerpo es el que permite al mundo asomarse a mí. Esta es materia. Y es relacional. Tan relacional esta materia, además, repito, hago el paréntesis a la red porque si no, parecerá que la despreciamos la materia. Digo que en el hombre, mucho más en las cosas, la materia es tan providencial, es tan indicador, un indicador tan perfecto que indica por milímetros. Como usted te dijera, desde aquí, por aquí se va a Burgos, si usted va a 70 por hora serán 2 horas y media, si va a 60 serán 4 horas. Además, si lo tengo por la carretera, lo indica todo eso. La materia nuestra, el cuerpo, lo indica todo. Tú miras un cuerpo y de golpe este cuerpo, que es material, el cuerpo, no el hombre. El cuerpo es material. No solamente te dice, te abre una puerta para que entres dentro, es que ya te anticipa lo que encontrarás. Entonces, con esa cara no voy a tener mucha suerte por ahí dentro. Eso te ha dicho la materia, pero si no te ha hablado. O tú ves un cuerpo trabajando, inclinado sobre el suelo, le miras y dices, un cuerpo que irradia, y si me meto, podré explorar bien. La materia te lo ha dicho. Esta sensación que tenemos de cercanía o de lejanía de los cuerpos, de simpatía o de antipatía, todo eso es el cuerpo que lo dice. Nadie habla, si yo hablo, entonces dirás, como la palabra, que también es del cuerpo, la palabra es, la emite el cuerpo, entonces la idea. El cuerpo emite la palabra. La palabra ya es más espiritual, pues porque ya es más instable todavía. Entonces la palabra sí te puede orientar más. Pero el cuerpo es puro material. Te orienta tanto que ya viendo un cuerpo más o menos sabes por dónde va aquella persona. La cara es el espejo delante. Entonces nos equivocamos, pero normalmente es verdad. Lo digo para que entendamos, en paréntesis, cuán profundamente seria es la materia, siendo lo más íntimo de la realidad. Porque la materia es tan dócil. Cuando lo es, cuando lo es. Y tan admirable que es capaz de plegarse de una sonrisa que es material, que trata de poner los ojos de la cara de una determinada forma, una sonrisa te puede transportar al cielo. ¿Cómo? Es la materia la que ríe, no es el espíritu, ¿eh? O al revés, tú puedes mirar a una persona, pero tú tienes la autoridad, ¿no? Y una persona se queda petrificada como una mirada. Fíjate la materia, que no has dicho nada. ¿Entendéis que Felipe II mató a los siervos suyos con una mirada? No, se suicidaron, no pudieron aguantar la mirada del rey. Habían echado gran trastada y se los miró bien mirados. Se fueron y se mataron. Pues todo eso lo hace la materia. O sea, que yo con una mirada puedo matar. Claro. Y es material la mirada. Como la sonrisa que puede hacer feliz una persona, una sonrisa es material. O sea, que la materia es... se presta a mil traducciones. Bueno, pues la materia es, siendo lo íntimo, admirable. Se presta a mil traducciones y a mil cambios. Bueno, pues la materia tiene como esencial, para volvernos al tema, cierro el paréntesis, la materia, que es tan admirable, tiene como esencial que ella en sí no es nada, te lo he dicho, no es nada, es lo íntimo de lo real. Pero tiene una fuerza tremenda para remitir, para disparar hacia. Como el indicador no es nada. Si Burgos no existe,
el indicador es mentiroso. Fíjense usted. O sea, para hacer mentir a un indicador, no hace falta quitarlo, basta quitar ruidos. Fíjense si es esclavo el indicador.